se deje venir con nuestras melodías que realmente se necesita. Y también los amigos de Coachimalco, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este magno evento, ya que en breves instantes daremos inicio en lo que llega y claro, rápidamente nuestra persona más importante que hoy estamos aquí reunidos, y me refiero a ese gran hombre que siempre ha luchado por sus pueblos originarios.
y el problema es que aquí, obviamente, en estos momentos, termina esta situación, así como los compañeros regidores, regidora, síndica, el presidente municipal, constitucional, que hoy inicia esta gestión 2021-2024. Les damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. De nuestra parte, como administración saliente, agradecemos a todos y todas de distintas etnias, clases sociales y partidos políticos el habernos apoyado y respaldado en estos 3 años. No me queda más que desearle al licenciado Gilberto mucho éxito en esta administración municipal que encabeza. A los señores regidores, a la síndica, muchísimas felicidades en nombre del pueblo de Tlapa y que sea un éxito rotundo esta administración, porque la gente espera muchísimo de ustedes. Enhorabuena, felicidades, licenciado Humberto, muchísimas gracias a todos. Motivadas y fundadas en este acto protocolario. Siendo las 11:57 de este día 30 de septiembre del año 2021, reunidos en la Plaza Cívica Bicentenario, lugar declarado como recinto oficial para llevar a cabo la toma de protesta del camino del honorable. Hoy trabajaremos de la mano de todos porque solo unidos alcanzaremos que nuestros hijos, nuestras familias, tengan una vida mejor. Atrás quedaron las rivalidades y hoy tenemos la gran oportunidad de construir las bases de un mejor futuro. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort Guerrero, el cual cumplirá para el periodo constitucional 2021-2024 y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 176 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, así como de los artículos 36, 37 en sus fracciones, primera, segunda, tercera, 38, 51, 52 y 55 fracciones, segunda, de la Ley Orgánica del Municipio Libre en nuestro Estado, se procede a llevar a cabo la sesión pública y solemne de cabildo para la toma de protesta del nuevo ayuntamiento que fungirá durante 2021-2024. Por lo que solicito al señor secretario de lectura de los puntos del orden del día para su discusión y aprobación en su casa. Es cuanto. Leticia Sierra, con los papás de síndica procuradora. Sebastián Gómez González, primer regidor. Celia Gómez Navarrete, segunda regidora. Jorge González López, tercer regidor. Diana Lisbeth Campos Campos, cuarta regidora. Raúl García Leiva, quinto regidor. María Elizabeth Barra Zurita, sexta regidora. Diego Méndez Rodríguez, séptimo regidor. Emilia Ramírez Flores, octava regidora. Horacio Cano.
Horacio Castañeda, noveno regidor. Daisy Guerrero Bolaños, décima regidora. Señor presidente, me informo que se encuentran presentes 12 líderes, por lo que el desahogo del punto número 2, el orden del día se declara formalmente que existe quórum legal del cabildo electo 2021-2024 para llevar a cabo la presente sesión. Formalmente instalada la sesión solemne del cabildo para la toma de posesión del Ayuntamiento Municipal Constitucional 2021-2024. Gracias. Solicito amablemente a todas las asistentes, a todos los asistentes, que pongan de pie a efecto de proceder a este importante acto protocolario en donde debemos de tomarle la protesta a los ediles del Ayuntamiento 2021-2024 del municipio de Tlapa de Comitán. Voy a proceder a este importante evento protocolario. Y a nombre del Congreso del Estado de Guerrero, pregunto a las ciudadanas y ciudadanos integrantes del Cabildo del municipio de Tlapa de Comonfort para el periodo 2021-2024, en términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, pregunto, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado, las leyes que de una y de otra emanen y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes del encargo? ¿Protestan? Sí, protesto. Si no lo hicieren así, que el municipio de Tlapa se los demande. Y si no, que se los premie. ¡Felicidades! Muchísimas gracias. ¡Que viva Tlapa! Con fundamento a lo expuesto por el artículo 37, fracción 3
último párrafo de la ley orgánica del municipio libre del estado de Guerrero, manifiesto que queda legal y legítimamente instalado el ayuntamiento municipal constitucional de Tlapa de Comonfort Guerrero, que funcionará el trienio 2021-2024. Muchas gracias. Por favor,
Tlapa de Comonfort, decirles que vamos a doblar nuestras banderas y vamos a doblar nuestras diferencias para trabajar de pie, de frente, a lo largo y ancho en las comunidades y en las colonias de Tlapa de Comonfort. Y lo hago público para estrechar mi mano que caminará siempre por delante el diálogo para buscar siempre la mundialidad para que ustedes tengan siempre las puertas abiertas de este honorable ayuntamiento en la cual ustedes nos confirieron. Muchas gracias. Amigo, el contador Mario Moreno Arcos, la cual extienda mi reconocimiento y mi agradecimiento, compañero y amigo Abelardo. Muchas gracias. Agradezco también al teniente coronel de infantería Abelardo Gabriel Martínez, comandante interino del 93 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, al cual agradezco para trabajar conjuntamente a la ciudadanía del municipio de Tlapa. Compañeras y compañeros, amigos todos, vengo ante el seno de este Palacio Municipal a decirles que hubiera puesto escribir muchas cosas, pero si no van con la realidad de lo que ustedes sienten, de nada sirve volver a ser un político más, tradicionalmente hablando del mundo de la política. Quiero hablarle ante mi pueblo como su presidente municipal, dignamente indígena, y en la cual saludo con mi lengua materna, Huatzalotata, Nana, Chukiana, Tinibuala, Chukiana, Chafalampa, Nagikaku, Dongo Nagikaku, ya. Mi lengua materna. Él me
y Luis Prudente, que me abrazaron en este seno familiar, como cualquier ciudadano que lo ha hecho también en Tapa. Gracias, Dios, por hacer de mí esa fortaleza también. Agradezco también a mi señora esposa, Guadalupe Alarcón Arco, que ha sido mi compañera y amiga, y mis dos hijas y mis hijos, que han caminado conmigo a lo largo de este difícil camino de la política. Perdónenme la ausencia, pero ha sido por llegar al éxito de servirle a mi pueblo de Tapa de Comonfort. Muchas gracias. Escuchen las bandas y que se suene la diana.
ejemplo.